queridas familias nicaragüenses, el día de hoy es miércoles y estamos más que listos para llevarles la información importante de salud que pueda mejorar su calidad de vida y la de su familia. El día de hoy nos acompaña la doctora Greta Solís, como es de costumbre para nosotros cada miércoles, y hablaremos acerca de un tema importantísimo. Así que pendiente, como dicen los nicaragüenses, ojo, pestaña y ceja, porque el día de hoy hablaremos acerca de coronavirus y embarazo. Coronavirus, un problema que ya está afectando a los países de América Latina y alrededor del mundo. Bienvenida, doctora, gracias por traernos este tema tan importante para que las familias nicaragüenses podamos estar preparadas. Claro, porque, por ejemplo, eso es algo de que está diario en todas partes, es decir, el ataque de este virus, que, bueno, según las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, no es una pandemia, es decir, una pandemia es cuando una enfermedad ataca a todos los países del mundo, por así decir. Y sin embargo, se sabe que no va a dejar de ser una pandemia, porque realmente está ya en muchos países del mundo. Ahora, doctora, el tema de hoy es importantísimo para las mujeres embarazadas, porque el coronavirus está matando a personas comunes y corrientes. ¿Y de qué manera, hablar un poquito, afecta a las mujeres que están encinta? Bueno, en primer lugar, recordemos que afecta mayormente a aquellas personas que nosotros les llamamos vulnerables. Esto es, por ejemplo, niños, ancianos y obviamente la mujer embarazada, porque la mujer embarazada sufre de una disminución o una alteración de su sistema inmunológico, una alteración en la cual la hace vulnerable a adquirir ciertas enfermedades. Lo mismo aquellos pacientes que sufren, por ejemplo, diabetes u otras enfermedades, cáncer u otras enfermedades crónicas que los hacen vulnerables hacia algunas enfermedades. Entonces, esto es lo que pasa con la mujer embarazada. Sin embargo, lo que sabemos es que, por ejemplo, en China, 12 mujeres se afectaron con el coronavirus. De estas 12 mujeres, los bebés salieron completamente normal y sin el virus. ¿Por qué? Porque esta no es el virus. No tiene una relación que le llamamos nosotros una relación directa entre la placenta, el bebé y la madre. Okay. ¿Me explico? Entonces hay una detención en la barrera, digamos, placentaria. No hay manera entonces de que el bebé nazca infectado. Exactamente. Entonces el bebé no nace infectado. Sí. Hubo casos de parto prematuro. De estas 12 mujeres que se infectaron con el coronavirus, presentaron parto prematuro, 4, por ejemplo, presentaron parto pretérmino. Entonces, es decir, de estas mujeres, pues, sus niños resultaron completamente normales, sin la presencia del virus, y solamente estas 4 mujeres que presentaron este problema de, o sea, tener su bebé antes de las fechas previstas, o sea, partos pretérminos, y es lo único que actualmente se le puede achacar a que el coronavirus podría dar como esta consecuencia durante el embarazo si la mujer embarazada, bueno, lo adquiere. Ahora, doctora, ¿me explico? Claro, así. Dentro de este periodo, ¿no?, este proceso que viven las mujeres durante los 9 meses, ¿podría haber alguna afectación o alguna irregularidad dentro del embarazo si el virus se presenta en estos periodos o en estos meses?
No, es decir, solamente lo que acabo de mencionar, que es... ¿No hay complicaciones mayores? No hay complicaciones mayores, más que el parto pretérmino, pero no está bien claro, porque recordemos que todas estas cosas todavía no están bien claras ni no están suficientemente estudiadas. Ahora ya salió la vacuna, pero va a ser una vacuna en 3 meses. Es decir, necesitas tiempo para saber cuáles puedan ser las reacciones que una vacuna también te pueda, claro, te y el pueda virus, generar. Y el virus ya está avanzando en varios países de América Latina. Se encuentra en Ecuador, Argentina, Brasil. Esperemos que no llegue tan pronto a Nicaragua. Sí, esperemos que no. Y lo otro es que, bueno, los bebés de embarazadas que tuvieron sus niños, estas mujeres, algunos que se contaminaron fue directamente porque la madre los contaminó, pero ya en la vida extrauterina, o sea, fuera del embarazo, o las cuidadoras la contaminaron. Sin embargo, se recuerda que, por ejemplo, mujeres embarazadas que trabajan en unidades de salud donde puedan llegar todos estos casos, pues prácticamente deberían de salir de los focos donde existe la contaminación, para ellas obviamente no adquirirlo durante el embarazo. Claro que sí. Doctora, vamos a hacer una pausa comercial y a usted, querido amigo o amiga en casita, recuerde que al volver puede realizar sus consultas en vivo y directo a través de los números que aparecerán en pantalla. No se quede con esas dudas, sobre todo porque este tema es un tema de relevancia para la salud de todos los países del mundo, especialmente de América Latina. Ya volvemos con más.